Egun on guztioi, ongietorriak eraikuntza materialetako jardunaldi honetara. Antes de nada, me gustaría empezar agradeciendo a IOBE y a Aitor Sáez de Cortázar la invitación a participar en el Basque Circular Summit, en esta segunda jornada sobre circularidad en las cadenas de valor, mejores prácticas empresariales. Es una gran oportunidad para la construcción poder exponer aquí cuáles son los retos prioritarios en este auditorio principal. La jornada, esta sesión, se va a distribuir en tres partes. La primera, la que voy a empezar ahora mismo, busco poneros en contexto el sector y los retos a corto y largo plazo. La segunda parte, las empresas que me van a acompañar, harán una exposición sobre mejores prácticas circulares. Finalizaremos la sesión con una mesa redonda y turno de preguntas. Mi nombre es Maialen Oregi, Arbide. Soy responsable de proyectos en Ereikune, el clúster de la construcción del País Vasco, de Euskadi. Y para aquellos que no nos conocéis, Ereikune es una organización sin ánimo de lucro que representa el ecosistema público-privado de la industria de la construcción. Y nuestra misión es impulsar la competitividad de las empresas de toda la cadena de valor de la industria de la construcción a través de la colaboración. Actualmente somos 140 asociados y en 2021 hemos dinamizado más de 50 proyectos, entre los que estaban proyectos de innovación, inversión, internacionalización, competitividad y transferencia, de los cuales han sido aprobados más de 35 y hemos movido unos presupuestos de más de 2,6 millones de euros. El planteamiento de mi exposición va a empezar de lo más global a lo más local. Y como podemos ver, os presento la evolución del consumo de recursos a nivel mundial. En 2019, el planeta alcanzó un consumo de recursos de 100.000 millones de toneladas. Lejos de minimizar, vemos la gráfica al alza. Si seguimos con esta economía de extraer, fabricar, desechar, se estima que en 30 años superemos o incrementemos ese consumo en un 70 u 80% más, alcanzando los 170-180 mil millones de toneladas de recursos consumidos. A continuación, os presento el consumo de recursos de esa economía y cómo se distribuyen en función de los recursos y en función de la actividad o de la necesidad humana que representa. Entonces, bueno, hemos dicho que 100.000 millones de toneladas de recursos, entre los que están bueno, minerales, fósiles y biomasas. Y aquí, a la derecha, vemos los output, viene a la cadena, se gestiona, se fabrica y dónde acaba. El sector residencial, porque esto solo representa el sector residencial, consume 38.000 millones de toneladas de todo lo que entra al sistema. Y luego es verdad que aquí también tenemos construcción, pero se están dividiendo en otros ámbitos. Con lo cual, este número, el 38.000 millones de toneladas, es incluso mayor de lo que aparece aquí. Si nos fijamos aquí en esta parte de abajo, que es la circularidad, en 2018 se estimaba que estaba en el 9,1%, pero es que en el 2020 hemos empeorado, está en el 8,6%. Hemos empeorado un 5,5% respecto a hace 4 años. Si miramos el consumo, las emisiones que tiene la extracción de todos estos recursos, se distribuye de la siguiente manera. Estando la construcción, el sector construcción también muy por encima, obviamente porque somos los que más recursos consumimos. Conclusión. Primera, la construcción impacta, es el sector que más impacta
en el consumo de recursos a nivel mundial. Si esto lo traemos a la economía europea, la construcción consume el 50% del material extraído, es responsable del 35% de los residuos generados y es responsable de la emisión de entre el 5 y el 12% de los gases de efecto invernadero. La Comisión Europea estima que una mayor eficiencia en los materiales podría ahorrar hasta el 80% de estas emisiones. Seguimos bajando y ahora nos vamos a un contexto local, Euskadi, y aquí lo que vemos es el input de materiales y el output de materiales. Este gráfico es de 2016, obviamente no está actualizado, pero vemos que el 70% son importaciones, se procesa y el 49% sale. La producción económica es del 22% y en 2016 la tasa esta estaba en el 5,2%. Si esto mismo lo aplicamos a, lo llevamos a construcción, vemos que la construcción en 2016 consumía 12,7 millones de toneladas de recurso. La mayoría importado, perdona, la mayoría de uso doméstico, de extracción doméstica, y a la inversa que pasa en la economía vasca, la construcción es, se ve que es más local. ¿Dónde van a parar estos 12,7 millones de toneladas? Bueno, pues parte se queda en el entorno construido, infraestructuras, edificios. Otra parte se exporta, el 37%, y el 7% se está recirculando en 2016. Si nos fijamos en esta fracción de aquí, que puede ser el fin de vida, vemos la evolución de ese fin de vida de los residuos de construcción y de demolición desde el año 2019. En el 19, el 42% de los residuos se reciclaban, pero el otro 40% se desconocía su gestión. La evolución favorable, estamos actualmente en el 78% de recuperación de esos residuos, con una eliminación del vertedero del 12% y una gestión desconocida del 10%. ¿Y qué es lo que promueve o por qué de esta evolución? Las palancas, los drivers que hemos tenido por parte de las administraciones, tanto ambientales, normativas o de mercado. Estas son las que están ahora en marcha, pero las que hemos tenido antes han posibilitado esta evolución. Entonces, bueno, tampoco me voy a meter en todas las normativas, planes, estrategias que hay. Hemos identificado más de 15 drivers y me voy a centrar hoy en la estrategia de economía circular 2030. Entre los drivers o las normativas ambientales, bueno, a destacar, también está la actualización de la producción y gestión de residuos que va a ser de inminente, que se va a actualizar inminentemente. La Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030, ¿qué nos dice? Tiene tres objetivos. Aumentar un 30% la productividad del material. Aumentar un 30% la tasa de uso de material circular. Y reducir un 30% la tasa de generación de residuos por unidad del PIB. Estos objetivos están marcados aquí, estos son, y están al 2030, ¿de acuerdo? Pero tenemos unos hitos anteriores que cumplir. Si vamos a la construcción con el diagrama que os he mostrado antes, esto significa que tenemos que aumentar la tasa de reciclabilidad aquí para volver a meterla en el sector, pero también tenemos que incluir material secundario de otras industrias, que se está haciendo, pero hay que promoverlo, para minimizar la dependencia de las importaciones y también la extracción doméstica, mejorando así los ratios marcados. Para poder llevar a cabo este plan, esta estrategia de economía circular, se ha especificado, se ha concretado el plan de acción de economía circular, que marca los retos a 2024. Es decir, nos queda un año para llegar a estos objetivos. Define los indicadores que os he enseñado antes, ¿no?
a 2030 y 2024, pero además tiene otra serie de indicadores que como sociedad tendremos que cumplir. La construcción, uno de los que nos impactan o donde tenemos que acometer sí o sí, es este del porcentaje de residuos segregados en origen, a pie de obra. Este plan de economía circular define 9 retos, donde la construcción tiene cabida en 8 de los 9. No los voy a leer todos, pero bueno, estos son. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenemos una representación de lo que es la cadena de valor del sector de la construcción. Como veis, somos muchos agentes. Y por dar algún dato de cómo es el sector, sin querer tirar de cliché, somos un sector atomizado, tenemos procesos poco automatizados y digitalizados, a menudo hay intereses encontrados entre las partes y hay una insuficiente trazabilidad, tanto documental como de residuos, como de proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, cuando preguntamos a las empresas cómo impulsar la economía circular, algunos de los comentarios, ¿no?, que nos trasladan o algunas de las cosas que se escuchan es que las industrias llevan mucho tiempo diciendo, oye, construcción, aquí tengo material, por favor, meterlo en vuestro sistema. Los valorizadores demandan más residuo porque son capaces de valorizarlo. Los fabricantes demandan más material secundario. Las administraciones, algunas están rezagadas todavía en la implementación de normativas anteriores. Las constructoras o rehabilitadoras tienen problemas de hacer la separación en origen, o bien por normativa o bien porque les incrementan los costes. Y las promotoras a veces siguen yendo a criterios de coste para acometer una obra. Y los prescriptores, o sea, arquitectos, ingenieros, desconocen ese mercado secundario, con lo cual no lo utilizan. Y entonces, ¿cómo empezamos, ¿no? ¿Quién mueve ficha? Bueno, pues os adelanto que aquí son estos agentes los que ahora mismo están impulsando la economía circular en el sector de la construcción. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues a través de iniciativas de demostración de economía circular, que utilizan la innovación como herramienta y lo que hacen es ser una palanca de activación. Los proyectos que están trabajando estos agentes son la base del desarrollo normativo y del desarrollo de mercado y son los que van a traccionar el sector hacia una economía circular. A continuación, vamos a poder conocer de primera mano algunas de estas iniciativas demostradoras por parte de estos agentes, Aislamientos Arellano, APREUS, que es la Asociación de Plantas de Reciclaje y Residuos de Euskadi, Asfaltia, del Grupo Campezo, Cementos Rezola, del Grupo Heidelberg, Ormor, del Grupo Echevarría y Tecnalia. Y si bien los panelistas que van a venir a continuación están trabajando activamente para favorecer la economía circular y son el ejemplo, desde Reikune consideramos que el conjunto del sector debe ser capaz de seguir con este ejemplo y asumir la responsabilidad de dar el salto y liderar la transformación medioambiental en nuestro territorio. Ander Ayerbe-Sudupe, responsable comercial de Aislamientos Arellano, nos va a presentar la fabricación de paneles de aislamiento a partir de retales de RCD. Aurrera. Bueno, Eguardión. Los últimos serán los primeros, ¿eh? Vamos a ser positivos. Ahora viene, ¿eh? Y ahora viene. Vale. Ahí está. Bueno, yo vengo de Aislamientos Arellano. Somos una empresa pequeña localizada en Oiartzun, que nos dedicamos a la transformación de poliestireno expandido, ¿eh? El por Span.
Entonces, en esta charla o en esta pequeña introducción os vamos a hablar de cómo estamos reciclando el material, incorporando primero los propios desechos que generamos y luego lo que estamos recibiendo del mercado. Nuestro producto es lo que conocéis cuando os llega un electrodoméstico, lo que viene en embalaje, las cajas o envases que también nos sirven para transformar órganos vitales, etcétera, para trasplantes, cascos, etcétera, ¿no? Y en construcción es utilizado principalmente para aislamiento térmico, lo que conocemos ahora en el SATE y más, ¿no? La ventaja que tiene nuestro producto es que tiene muchas aplicaciones, es un producto versátil, Entonces, antes el amigo de Echeverría ha comentado que ellos prácticamente venden escoria. Nosotros, como ha dicho Nate, estamos vendiendo aire. El 98% de nuestro producto es aire. Nosotros vendemos celdas de aire. Y si bien el producto es un derivado del petróleo, la ventaja que tiene es que nosotros solo encapsulamos aire y tenemos un retorno positivo de 200% en ahorro, porque no tenemos material. Y es un producto a la vez que es fácilmente reciclable, 100% reciclable. Es un material que no nos cuesta reciclar. Si bien es cierto que tenemos un problema, que como hasta ahora este producto se ha utilizado muy poquito en aislamiento, no tenemos ese retorno de obras viejas que se puedan que podamos aprovechar ese material, ¿no? El producto es bien separable, pero no nos viene del mercado. Entonces, lo que tenemos que aprovechar es lo que estamos generando ahora, tanto en envase como los pequeños retales de construcción. Nosotros, como en Arellano, empezamos el 2008, conseguimos la licencia de recogida de residuos, empezamos como punto limpio a reciclar el poliestireno, y hemos tenido una pequeña evolución de ir recogiendo material. Entonces, pero nos interesa recoger material. Entonces, traemos tanto de industria, lo que genera la industria, la construcción o consumo doméstico a través de puntos limpios, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Antes, el material que recogíamos y reciclábamos lo molíamos e incorporamos a bloque para fabricar materiales que no tenían importancia en aislamiento, digamos, rellenos, recrecidos, aligerantes, puentes que veíamos, los cilindros aquellos. Hoy en día, gracias a la tecnología existente, lo que podemos hacer es, desde el panel que nos llega, separar de nuevo las bolitas enteras. Entonces, los volvemos a introducir en el bloque y entonces conseguimos que no nos repercuta en cuanto al aislamiento, ¿no? No tener una pérdida de las características técnicas, con lo cual pues nos interesa tener este producto porque incluso le encontramos ciertas mejoras de estabilidad, dimensional, etc. Y lo que hacemos simplemente es coger el material, meterlo en una máquina donde nos separa, nos desmenuza todas las perlas y volver a incorporar con el tanto por cien de material prima virgen. Podemos hacer mezclas de hasta 50 o incluso más de reciclado. El problema es que no tenemos en el mercado ese reciclado o lo que haya que no somos capaces de traerlo a nuestras instalaciones. Entonces, nuestro reto principal es aumentar ahora mismo la recogida de residuos, ¿no? Aumentar la recogida. Tanto en obra como de los puntos limpios como de industria, ¿no? Que muchas veces vas a la obra y ves en el container de los residuos ahí el material y nos hace daño ya verlo, ¿no? Luego también lo que queremos hacer es aumentar la tasa de recuperado que vamos a meter en el material estándar, para eso necesitamos más recogida, y luego si estamos estudiando como empresa pues ya nuevos productos que donde aprovechemos las cualidades que tiene el residuo que recogemos e incluso mejorar en cuanto a aislamiento. Para eso estamos trabajando también con EUNATE y tal en algún tema. Y esa es nuestra labor de aquí en el futuro. Asier Córdoba Eguía, asesor jurídico y secretario de la asociación APREUS.
plantas de reciclado y residuos de Euskadi, que nos va a presentar el árido reciclado de RCD como excelencia en circularidad. Adelante. Es que ricasco etortzeagatik. Gracias, Mayalen. Bueno, en primer lugar, desde la asociación Apreus queremos dar las gracias de corazón a Gobierno Vasco y OVE Aitorsa de Cortázar por la invitación que nos brinda a participar en este congreso tan importante y clave para la transición de una economía lineal en Euskadi a una economía circular. Bueno, soy el representante de la Asociación de Plantas Fijas de Reciclaje de RCDs de Euskadi, Apreus. Respecto a la historia de la asociación, se constituyó en la primera década, al final de la primera década del siglo XXI, en 2010, y aglutina a aquellas plantas fijas de carácter complejo que reciclan RCDs en la Comunidad Autónoma del País Vasco, frente a las plantas fijas de reciclaje que se han ido autorizando en la segunda década del siglo XXI. Ese carácter complejo viene determinado por su propio proceso de reciclaje, ¿vale? Son plantas que nacieron, asumieron el reto en esta primera década del siglo XXI, asumieron el reto de coger el guante de Gobierno Vasco, que evidenciaba una problemática urgente y necesaria de atajar, como eran el crecimiento sistemático de vertederos incontrolados de RCDs a lo largo de toda la geografía de Euskadi, ¿no? Nos estamos remontando a principios de la década del 2000, ¿no? Y entonces uno de los socios fundadores de Apreus tomó la batuta y crearon una tipología de plantas complejas de una capacidad de producción pues cercana al millón de toneladas año, con un volumen de inversión relevante y principalmente con unas tecnologías muy desarrolladas en sus procesos, ¿no? Ahí, como podéis ver, aquí podéis ver un separador óptico en la línea de selección. Podéis ver también separadores por agua y por aire. Aquí tenéis una cabina de triaje, aquí tenéis electroimanes. Estas plantas, antes de proceder a meter el material en el proceso de trituración, realizan una separación tanto de los materiales valorizables que se contienen en los RCDs, como puede ser metales, papel, madera y plásticos, como la retirada de los impropios, unos impropios que se pueden concentrar preferentemente en yesos y espumas y que al final van a condicionar gravemente las características técnicas y ambientales del producto reciclado final, ¿no? Entonces, antes de meterlo en esa línea de tratamiento, realizan esa selección. Posteriormente pasa al proceso de trituración en los diferentes molinos y ya obtienen un árido reciclado de RCD de calidad con las diferentes granulometrías necesarias para su acopio en planta y su expedición. Quería comentaros también que a día de hoy Apreus representa aproximadamente el 33% de la producción, de la gestión de árido reciclado de RCD y de la producción de producto reciclado circular, árido reciclado, de Euskadi. Estamos hablando de una producción de RCDs en Euskadi cercana a 1.200.000 toneladas anuales y Apreus está reciclando, está tratando alrededor de 320.000 toneladas al año, ¿vale? Y bueno, luego ya volveremos sobre este tema, pero el volumen de stock que actualmente a 30 de septiembre de 2022 y a falta de los datos del último trimestre de este año está copiado en las plantas de Apreus es cercano a 310.000 toneladas. Y también el último dato que os quiero mencionar, también Apreus como Asociación de Plantas de Euskadi tiene relación con otras asociaciones homólogas en el conjunto del Estado a través de la Federación RCDs, tales como Cataluña, Extremadura y también con Andalucía, Galicia y la Comunidad de Madrid. Bueno, respecto a las plantas
fijas complejas que integran Apreus, Apreus da cabida o da servicio a la totalidad de la comunidad autónoma vasca y así en el territorio histórico de Álava tenemos a la planta UTRC de Gardelegui. Está implantada sobre terrenos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la lleva una UTE conformada por SACIR, Lanbide y ESCOR. Se constituyó en el año 2007 o así. La siguiente, para el territorio, este territorio histórico de Guipúzcoa, está Container Susperregui y en Vizcaya tenemos Vizcaico Chinchor Versiclategia, que se constituyó sobre el año 2005. En un principio fue amparada o auspiciada por la administración a través de Garbiker y luego ya el 100% de su accionariado pasó a manos privadas. Respecto a la excelencia de los productos reciclados circulares que producimos, aquí tenéis una muestra clara. Son productos con distintos cortes granulométricos, 0,40, 40,80, 40,160 y diferentes tipologías de árido en función de su compuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis árido reciclado mixto 0,40 en esta primera foto y luego tenéis tres tipologías de árido, reciclado de hormigón 0,40, 40,80 y 40,160. Bueno, por supuesto, todos estos productos de construcción circulares tienen su correspondiente marcado CE, de acuerdo con el Reglamento de Productos de Construcción y en base a esa norma UNE. También tienen su declaración de prestaciones y la ficha de producto. Y además de esta documentación de producto técnica, disponen de las analíticas ambientales pertinentes que establece la Orden Técnica de 2015 de la Viceconsejería. Toda esta documentación se remite o se aporta al destinatario del aire reciclado. Bueno, en cuanto a las experiencias de éxito en obra, hemos recabado 4 experiencias por cada una de las plantas que conforman Apreus. Aquí tenemos desde una de 2014, otra de 2018 y dos de 2021 más recientes, ¿no? En un primer lugar, tenemos la obra realizada de base granular Zahorra en el campo de fútbol de Envillabona del año 2014, llevada a cabo por Susperregui en Guipúzcoa. El promotor fue el Ayuntamiento de Villabona, lógicamente, y el constructor Murias S.A. y se aportaron 3.600 toneladas de árido reciclado de hormigón 0,20. La siguiente obra de éxito fue lo que es el sellado del vertedero de la Paz en Azpeitia. El promotor fue el Ayuntamiento de Azpeitia y se proporcionaron 4.000 toneladas de árido reciclado 0,20 y de 40,80. La tercera obra, ya más reciente, de junio de 2021, se refiere al parking San José López del polígono industrial Lambarren, que fue promovida por el Ayuntamiento de Oiartzun y se aportó material para la base granular con 4.000 toneladas de aire reciclado de hormigón 0,20 y 40,80. Luego, posteriormente, se asfaltó, lógicamente, esa superficie. Y la cuarta obra hace referencia al Centro Integral de Transporte, el CID, de Oiartzun, que está en la AP8, ganándose, creo que son, no sé si fueron 18.000 metros cuadrados para el aparcamiento de camiones, aparcamiento estratégico, que el promotor fue Bidegi y se estableció pues, la base granular con 4.000 toneladas de árido reciclado de hormigón 0,20 y 40,80. Respecto a BTB, la planta de Vizcaya, tenemos estas 4 obras referenciadas, la más antigua de 2009, 2015, otra de 2019 y otra, la última, de mayo de 2021. Respecto a la primera, fue la disposición de la base de asiento para la ubicación de la planta de compostaje en el vertedero de Artigas, que se dispusieron 70.000 toneladas de aire reciclado mixto. Y sobre esa explanada pues, se construyó, se cimentó y se edificó la planta de compostaje. La segunda actuación por parte de BTB de marzo de 2015 se refiere al sellado del vertedero de la Horconera, en Ortuella, donde se utilizaron 140.000 toneladas de árido reciclado mixto. La tercera obra, ya más reciente, hace referencia al proyecto de espigón central de ampliación del puerto de Bilbao, donde se suministraron 260.000 toneladas de árido reciclado mixto y que ha conseguido ganar al mar unos 203.000 metros cuadrados para la ubicación de nuevas instalaciones industriales. Y la cuarta
es este acceso al campus del Parque Tecnológico de Ezkerraldea con la aportación de 10.000 toneladas de aire reciclado mixto para la realización de rotonda y una vía de acceso. Y finalmente tenemos a Gardelegui, con dos obras de 2018 y una de marzo de 2021. Se concretan las dos primeras en el saneo de la base de asiento y la base para el aparcamiento en superficie en la calle Francisco Leandro de Viana, pegado a Txagorritxu, donde han aportado árido reciclado 40-160 y, por otro lado, árido 0-40 para el firme granular Zahorra. Y la tercera obra de Gardelegui es la ejecución de vial de acceso. Ahí hay un error, no es Francisco Leandro de Viana. Es en, esta obra se ha realizado en Polígono Jundiz y son los viales de acceso desde unas fincas de titularidad municipal al propio polígono, aportando árido reciclado 40-80 y 0-40. También quiero destacar, a efectos normativos, que se está impulsando cada vez más la aplicación de estos materiales de construcción reciclados circulares en obras. De hecho, ha habido una modificación o el nuevo código estructural del año pasado, en 2021, donde ya se está hablando de un capítulo específico de tratamiento de residuos y de incorporación de materiales reciclados en obra. También en 2022, la norma de dimensionamiento de firmes de carreteras del País Vasco también se ha revisado con un anexo 5 y 6 referido tanto a árido reciclado de hormigón como mezclas bituminosas, y también se está potenciando el uso de mezclas bituminosas para la renovación de carreteras, ¿no? Y bueno, y lógicamente la futura normativa vasca de RCDs que va a suplir al decreto actual de 2012 y a la orden técnica de 2015, pues que en un futuro inmediato pues será sometido a información pública y va a determinar pues una ampliación tanto de usos como de destinos del propio árido reciclado, ¿no? Y sin más, quería trasladar la realidad evidenciada en la presentación de que Apreus, las plantas de Apreus, llevan en este tema de la circularidad y el desarrollo de productos de construcción circulares desde el año 2005. Y también quería resaltar otra idea, que para que se consume la economía circular no es necesario solo que se recicle los residuos y se obtengan los recursos de los residuos de manera excelente, sino que hay una segunda fase que es crucial, que es que esos productos reciclados circulares se vuelvan a reintroducir en el proceso productivo. En este sentido, lo que he comentado antes, Apreus tiene a 30 de septiembre de 2022 un stock en planta de casi 310.000 toneladas. Con lo cual hay un trabajo tanto de los agentes privados como agentes públicos para poder potenciar un mercado coherente y de confianza con este tipo de materiales que va a permitir pues, conseguir los objetivos que establece la Estrategia de Economía Circular Vasca. A continuación, Marisol Barral Vázquez, responsable del Departamento de I+D+I de Grupo Campezo, va a presentarnos Hacia una economía circular, obra realizada con una mezcla bituminosa sostenible, reciclando 50.000 botellas de plástico. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, Mayale, por la presentación. Y antes de comenzar con la presentación, me gustaría agradecer a IOBE por invitarme a presentar este caso práctico, especialmente a Aitor. Y sin más, comienzo con la exposición. Como ha comentado Mayalen, yo voy a presentar un caso práctico de una obra realizada con una mezcla bituminosa sostenible reciclando 50.000 botellas de plástico. Antes de comenzar con el caso práctico, me gustaría poner en contexto quiénes somos y qué es lo que hacemos. Asfaltia es una empresa que forma parte del Grupo Campezo. Grupo Campezo es un grupo empresarial que realiza actividades de construcción, obra civil, tecnología y conservación integral y gestión de infraestructuras a través de su empresa Campezo Obras y Servicios. Luego está, también realizamos pavimentos, pavimentación de firmes para carreteras, que lo hace la empresa Asfaltia. Y también disponemos de cantera y restauramos edificios de fachadas a través de Teusa. Concretamente, Asfaltia es una empresa de construcción que está especializada en la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, que es el producto que se utiliza para la fabricación de carreteras. Y tiene su sede en Guipúzcoa. Además, dispone de diferentes centros de producción en las tres provincias del País Vasco, Navarra y Burgos.
y donde desarrolla su actividad. Y en el grupo también disponemos de un departamento de investigación donde desarrollamos los diferentes proyectos de investigación que nos permiten pues, hacer todo esta, por ejemplo, este caso práctico que os voy a mostrar, donde desarrollamos productos y ofrecemos a nuestros clientes mejores soluciones técnicas, sostenibles y económicas. ¿Por qué es importante para Asfaltia la economía circular? Bueno, pues Asfaltia tiene un compromiso, quiere crecer económicamente, pero de manera sostenible, siempre con los máximos estándares de calidad, protegiendo y mejorando el medio ambiente y que esto tenga un retorno a la sociedad, que tenga un bienestar cuando circula por la carretera, confort, seguridad y durabilidad. Para lograr este compromiso, Asfaltia cuenta con una estrategia de investigación en la que busca optimizar su actividad, reduciendo las emisiones, siendo eficientes energéticamente y ampliando nuestra cartera de productos circulares. Una muestra de ello es en mayo del 2019 certificamos la primera declaración ambiental de producto de mezclas bituminosas. Fuimos la primera empresa a nivel del País Vasco que certificamos este material. Esto nos ha permitido como punto inicial para luego desarrollar y hacer ecodiseño y mejorar nuestros productos. También me gustaría indicar que nuestras mezclas bituminosas, que es el producto que utilizamos para fabricar las mezclas, carreteras, es un material 100% circular. Y además se puede reutilizar en varios ciclos. Y esto lo queremos tener presente en todos nuestros desarrollos, en todos nuestros nuevos productos en los que vamos a incorporar materiales secundarios. No queremos perjudicar esta circularidad. Y paso a mostrar el caso práctico, que como hemos dicho es una mezcla bituminosa, hemos desarrollado una mezcla bituminosa sostenible en la que hemos incorporado plásticos de botellas. Este proyecto surge de una iniciativa en un colegio, el Colegio Ursular Liceo A, en San Sebastián, donde el director del colegio quería actuar sobre la infraestructura, pero quería hacerlo de una forma sostenible bajo los ODS y los fundamentos de economía circular. Y además quería también que el alumnado, el personal, el profesorado formara parte de esta iniciativa. Y aquí os muestro fotos cómo los niños han recogido las botellas de plástico que posteriormente hemos reutilizado en la mezcla bituminosa sostenible. La actuación que se llevó a cabo fue una acera que se... tenía acceso al colegio, pero bueno, aquí se quería hacer una acera. Continúa por aquí y aquí está la entrada principal al colegio, se hizo un paso de cebra elevado para, por temas de seguridad para los coches, para que no fueran a una velocidad excesiva. Entonces, para llevar a cabo este proyecto pues, hicimos una colaboración entre varias empresas. Aquí muestro pues, el colegio, evidentemente. La Diputación Foral de Guipúzcoa también participó porque financió esta iniciativa. Ecorrec, que es la empresa que hizo el tratamiento de las botellas de plástico, convirtió ese residuo en una materia prima, que es la que nosotros luego utilizamos en la mezcla bituminosa. Grupo Campezo Asfaltia, con el diseño y el desarrollo de este producto y luego su puesta en obra. Y Ecomodo también participó con la fabricación de bancos y papeleras a partir también de estos plásticos. Ahí. Aquí muestro los materiales secundarios que utilizamos para fabricar la mezcla sostenible. Utilizamos árido siderúrgico en lugar de árido natural. El árido siderúrgico es un residuo que viene de las acerías. Luego, posteriormente, tenemos una charla que nos van a hablar sobre él. Y también utilizamos el plástico de botellas. Teníamos dos opciones. En la botella de plástico está compuesta por diferentes plásticos. El cuerpo de la botella está formado por PET, finos de PET, y lo que son los tapones son poliolefinas. El estudio lo llevamos a cabo con los dos plásticos y obtuvimos los resultados que muestra aquí. Finalmente decidimos hacer la obra con los finos de PET porque era el material que cumplía los requisitos exigidos para la obra que íbamos a ejecutar. Aquí muestro fotos de la ejecución de la obra.
se llevó a cabo, como no hay que destacar nada especial cuando se trabaja con esta mezcla bituminosa que tiene en su composición plásticos de botella, y aquí muestro fotografías ya de la unidad terminada, ya pintada, se pintaron con los distintos colores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí muestro también unas fotos de la papelera y el banco. Y nada, para terminar, me gustaría concluir pues que hemos conseguido desarrollar una mezcla sostenible en cuya composición hemos reciclado dos materiales secundarios, el árido siderúrgico y las botellas de plástico. Y en esta actuación aproximadamente reciclamos 50.000 botellas. Y decir, para terminar, una reflexión, bueno, que como se ha comentado anteriormente y nos ha dicho Mayel, el sector de construcción consume una gran cantidad de materiales. Por ello es muy importante hacer un uso eficiente de los recursos, primando su reutilización y reciclando, teniendo en cuenta no solo los aspectos económicos, técnicos, sino también los ambientales, pero siempre sin perjudicar la reciclabilidad de este producto. Y a continuación, Raúl Crespo Rosal, responsable de I+D+i de Cemento Rezola, Grupo Heidelberg, nos va a presentar Neuclicen, captura de CO2 y circularidad. Adelante. Hecho. Egunon. Bueno, lo primero, unirme a los agradecimientos de mi compañero, pero Aitor, como dice Luis Enrique, los halagos debilitan, así que no lo voy a personalizar en ti. Y bueno, como ha comentado Mayalen, voy a hablaros de un proyecto de ecoinnovación estratégica que se llama Neuclicen y que une la captura y uso de CO2 con la circularidad. Para aquellos que no nos conozcáis, somos cementeros en Euskadi desde 1850. Tenemos dos fábricas integrales de cemento, una aquí en San Sebastián, en Añorga, y otra en Arrigorriaga, en Vizcaya. Y el dispositivo industrial dentro de Euskadi lo completamos con plantas de hormigón preparado y canteras, y en un futuro cercano también plantas de reciclado, que operan bajo la marca comercial de Hanso. Pertenecemos a un grupo multinacional que es Heidelberg Material. Es un grupo que tiene 3.000 instalaciones industriales repartidas por 50 países. Somos aproximadamente 51.000 empleados y el año pasado facturamos 18.700 millones de euros. Y aquí es donde quiero enlazar por primera vez ya con el tema de circularidad. El objetivo del grupo para 2030 es que el 50% de nuestro ingreso provengan de productos que tienen una baja huella de carbono y o alto contenido de material reciclado. ¿Vale? ¿Por qué tenemos un compromiso con sostenibilidad? Bueno, primero por un tema de concienciación. Sabemos que no podemos seguir consumiendo recursos naturales ni emitiendo gases de efecto invernadero al ritmo que estábamos haciendo hasta ahora, pero también es un tema puro y duro de supervivencia. Estamos totalmente convencidos de que todas aquellas actividades, y especialmente en nuestro sector, que no adapten su huella ambiental, van a tener en un futuro a medio plazo muy difícil seguir compitiendo. Y entonces, por eso, los objetivos que he comentado anteriormente. Si no adaptamos la huella de carbono, en un futuro a medio plazo nos quedaremos fuera del sector. Y dentro de esos objetivos, aquí ya os amplío un poquito más de cuál es el objetivo para 2030, que tenemos dentro del sector del cemento el objetivo más ambicioso a nivel mundial, que es el de reducir nuestra huella de carbono de nuestro cemento desde los 750 kilos por tonelada de cemento que partíamos en 1990 hasta 400 kilos de cemento, kilos de CO2 por tonelada de cemento en el 2030. Es verdad que ya hemos recorrido casi la mitad del camino desde 1990 hasta el año pasado, con una reducción ya casi eso, del 52%, pero sobre todo ha sido a base de actualizar a las mejores tecnologías de eficiencia energética y térmica nuestra fábrica, pero ahora nos queda el reto quizá tecnológico más importante y que también va a ser muy intensivo en temas de inversiones, que son esas tres estrategias, la de optimización de productos, optimización de procesos y captura y uso o almacenamiento de CO2, ¿vale? Que en las que en todas ellas la circularidad va a tener un factor predominante. La primera de ellas, la de optimización de productos, consiste en que
lo que tenemos que conseguir es que nuestros productos base clinker contengan eso, precisamente la menor cantidad de clinker posible. Lo que confiere la huella de carbono al cemento es el clinker, es lo que mayor participa en la huella de carbono al cemento. Cuanto menos clinker tenga un cemento, menor va a ser su huella de carbono. ¿Cómo conseguimos eso? Pues con adiciones. Y lo que estamos buscando son mayor número de adiciones, aparte de las ya tradicionales. Y, por ejemplo, una de las cosas que estamos intentando es incluir los RCD, que son los residuos de nuestro propio sector, poder utilizarlos como adiciones, ya sea de forma tal y como están ahora o incluso mejorándolo, para que podamos, además, reducir ese clinker. La otra palanca, que está muy de moda hablar así de palanca ahora, es la de optimizar los procesos. En la optimización de procesos tenemos también dos vías. Una es utilizar materiales descarbonatados para fabricar el clinker. Aproximadamente 2/3 de la huella de carbono del clinker vienen de la descarbonatación de la caliza. Si introducimos materiales descarbonatados, que son residuos de muchos sectores, también puede ser del sector de la construcción, pues conseguimos reducir esa huella de carbono significativamente. El otro tercio, pues, viene de los procesos de combustión. Y ahí, nuevamente, si introducimos o valorizamos residuos como combustible alternativo, pues ya estamos completando la reducción de la huella de carbono del clinker y, por tanto, del cemento. Pero aunque seamos muy eficientes y hagamos las mejores prácticas y seamos excelentes en esas dos palancas, tenemos muy claro que para llegar a los 400 kilos tenemos que utilizar también procesos o mecanismos de captura y almacenamiento o uso del CO2. Solamente con las dos palancas anteriores no va a ser posible llegar a esos niveles. Y aquí, en el de captura, es donde entra en juego el proyecto Nuclicen, que lo que perseguimos es carbonatar materiales alcalinos, residuos alcalinos. El proyecto Nuclicen, que es un proyecto que, como digo, fue financiado por IOBE, la línea de innovación estratégica, fue un proyecto que hemos terminado a mediados de este año, en verano. En él participaba Volvo como gestora de RCD, nosotros como usuario final de la tecnología, y Tecnalia como consultor o asesor tecnológico. El objetivo era buscar fracciones, residuos alcalinos potencialmente carbonatables, como puede ser la pasta de RCD, es decir, la fracción más fina del RCD que contiene, pues, parte de cemento que no ha sido totalmente hidratado, o otros residuos minerales alcalinos disponibles actualmente, como pueden ser la escoria blanca de acería. Lo que buscábamos era meterlo en un reactor que tiene disponible Tecnalia, un reactor estático de pequeñas dimensiones, ponerlo en contacto con CO2 y definir unos protocolos de carbonatación para ver hasta dónde podíamos llegar. A la par, lo otro que queríamos buscar es ver si con herramientas digitales éramos capaces de monitorizar esa carbonatación de forma que podamos optimizar energéticamente el proceso. Y por último, para poder cerrar el ciclo, una vez que ya tenemos esos residuos minerales carbonatados, reintroducirlo en nuestros procesos productivos para fabricar productos base clinker que los incorporen. Bueno, pues es el cierre del proyecto. Y los resultados han sido muy, muy satisfactorios, porque hemos conseguido, sin disponer de una pasta de RCD concentrada, porque eso todavía no está muy resuelto en las plantas RCD, tenemos dentro del grupo proyectos que van en ese sentido, en conseguir concentrar esa pasta de RCD en lo máximo posible, pues hemos conseguido una captura de 50 gramos por kilo de pasta de RCD y de 150 gramos por kilo de escoria blanca de acería. En el tema de las herramientas digitales también vimos que encontramos evidencia de que se puede monitorizar la generación de esos nuevos carbonatos. El objetivo es claro, que el residuo esté el mínimo tiempo imprescindible para llegar al nivel de carbonatación que queremos en el reactor, para que sea más eficiente energéticamente y el análisis de ciclo de vida de todo el proceso sea favorable, y a su vez que seamos capaces siempre de sacar esos residuos con el mismo nivel de carbonatación, porque que esos residuos carbonatados
sean bastante homogéneos en sus prestaciones es importante para después reintroducirlo en el proceso productivo. Entonces, con herramientas digitales como las cámaras hiperespectrales o Raman, pues hemos visto que podemos controlar esa degeneración de carbonatos. Y por último, pues venía la fase de introducirlo en la fabricación de productos. Escogimos la vía de los HRB, de los conglomerantes hidráulicos para estabilización de suelo, pues porque la normativa te da un poquito más de cancha a la hora de meter adiciones, y conseguimos desarrollar un HRB con un contenido de clinker inferior al 30%, con una huella de carbono de 350 kilos de CO2 por tonelada. Si nos vamos al objetivo, ya estamos en este producto por debajo de los 400 que tenemos de objetivo, y que además es una huella un 9% inferior a un HRB equivalente que hubiéramos fabricado con adiciones tradicionales. ¿Vale? Con este producto conseguíamos una reducción de consumo de materias primas naturales de 270 kilos por tonelada de HRB producido y evitábamos enviar a vertedero 257 kilos de residuos, RCT o de escoria, por tonelada producida. Bueno, también tengo que indicar, los HRB de por sí ya son una herramienta de circularidad, porque con la gama que estamos desarrollando nosotros lo que pretendemos es que todos los suelos que hay en una obra se puedan aprovechar para la ejecución de la propia obra. Ahora, actualmente, aquellos que no tienen una calidad geotécnica suficiente se desechan a vertedero y se sustituyen por materiales naturales de cantera. Entonces, lo que estamos desarrollando es HRB para intentar que lo máximo posible pueda ser aprovechada por la propia obra. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Pues bueno, el siguiente paso es que durante este proyecto ya identificamos un reactor, una tipología de reactor que está desarrollando una empresa además también de aquí de Euskadi, porque estudiamos muchos de distintas, a nivel internacional, distintos reactores, pero este nos ha resultado bastante interesante porque creemos que puede ser muy eficiente tanto en la carbonatación, en los niveles de carbonatación que puede alcanzar, como energéticamente para el proceso. Y lo que queremos es seguir investigando con este reactor y llegar ya a un piloto, también a escala de laboratorio, pero ya en un proceso en continuo, y que estaríamos hablando de unos 200 kilohoras. Y en función de cómo se comporte, diseñar las bases ingenieriles para hacer ya un escalado a un prototipo industrial que instalaríamos en nuestra fábrica de Rigorriaga, ya conectado directamente al flujo de gas de la chimenea, y donde tuviéramos ya unos niveles de producción entre 4 o 8 toneladas hora, ya veremos el presupuesto hasta dónde nos da, y ahí ya terminar de resolver toda la incertidumbre para ya el escalado a una planta industrial que se puede integrar en cualquier fábrica de cemento o cualquier otra gran emisor de CO2 y que podría alcanzar pues 50, 80 o 100 toneladas hora. Hemos presentado este proyecto, esta segunda parte también, a la línea de innovación estratégica. Y bueno, como antes han comentado, además de la investigación, pues lo que hace falta después es que contemos, por un lado, con la financiación no solo para la investigación, sino después para la instalación de toda esta infraestructura, y que desde la parte de los promotores público o privado, después se haga un empuje porque estos productos que estamos generando tengan cabida. Y ahí también tiene también un papel importante pues todos los temas de administraciones, asociaciones empresariales, comités de normalización, porque sin perder de vista todos los temas de seguridad, que todo lo que es el sector de la construcción son muy importantes, pero que se agilicen los temas, porque si no, nos encontramos que, bueno, podemos hacer cosas, pero después, si lo que producimos no se puede colocar, pues llegamos a un punto muerto. Bueno. A continuación, Joseba Corta Aramberri, responsable del Departamento de Ventas de Ormor, Grupo Echeverría, va a presentarnos el árido siderúrgico en la construcción. Obrera. Lengo también, escarcas que yo verí, comida penática. Bueno, hasta aguas. Hasta aguas. Saca el sate, otra vez. Ya está. Vale, conforme. Vale, ¿quiénes somos?
Prefabricados Echeverría se constituye en 1983. Lo voy a hacer un poquito rápido, que andamos mal de tiempo. En el año 2000 comenzamos con las investigaciones de las escorias negras junto a Corredores Azpeitia. 2006, fabricación de prefabricados de hormigón con áreos siderúrgicos. Empezamos a fabricar en 2006 toda nuestra producción con áreos siderúrgicos. 2011, fabricación de hormigón premezclado con la creación de la empresa Hormigones y Morteros Agote. 2012-2013, obtención de la autorización de gestor de residuos propio para la valorización de las escorias negras y obtención del marcado CE de los áridos. Ahí aparecen los diferentes marcados que tenemos de los áridos. Actualmente, desde 2018 hasta la actualidad, estamos valorizando entre 140.000 toneladas año de escoria negra y 40.000 toneladas de escoria blanca para ArcelorMittal Olaverría. Y 2021, obtención de la declaración de ambiente de producto, ecoetiqueta tipo 3. En la siguiente tenemos los diferentes decretos que han salido, digamos, en la vida del árido siderúrgico. ¿De acuerdo? El árido siderúrgico está normalizado desde el 2003 y nosotros llevamos desde el 2006 fabricando. O sea que no es una cosa nueva que estamos haciendo. La escoria está en nuestras vidas desde hace un montón de años. Para ver esos un poquito de ejemplos, vamos a ver un poquito las diferentes obras que hemos realizado. Hemos hecho el uso del árido siderúrgico para preparados de hormigón para la edificación, para áridos para hormigón. Hemos sustituido el 100% del árido calizo y hemos hecho obras como la Torre Iberdrola, el Estadio Noeta, también la de Samamés, pero hemos puesto, y la de Musiquene, ¿de acuerdo? No es que solamente hemos sustituido el árido, sino que además las prestaciones han mejorado. Dando un ejemplo pequeño, un ladrillo hecho con árido calizo da 48 decibelios, con árido siderúrgico 53. Y la resistencia al fuego también de los bloques también ha subido de 120 minutos de resistencia al fuego a 180. O sea que no solamente ha sustituido, sino mejora técnicamente los materiales. Prefabricados de hormigón, pero para piezas de urbanización. Aquí no podemos decir que hemos sustituido el 100%, porque si vais por la Bahía de la Concha y ves las baldosas, son blancas, ¿de acuerdo? Entonces es por la masa rica de arriba, que no se puede hacer con escoria, pero sí todo el revés del Paseo de la Concha es de árido siderúrgico. Por ejemplo, si vamos a las losas, bordillos y adoquines, ahí sí que tenemos el 100% de material reciclado. Este árido, al ser muy denso, tenemos densidades de 2650 hasta 2950, pues está perfecto para hacer tipos de bloque, pues bloques para puertos, bases de farola, barreras de vías, contrapesos, etc. Los bloques de puerto, ya se han hecho diques en Orio, Zumaia, Guetaria y actualmente hemos hecho en Hondarribi y Bermeo, si mal no recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, los veréis en cualquier puerto que veis vosotros, veréis todos esos bloques están hechos todos con árido siderúrgico, al 100%. Las bases de farola con arqueta incorporada. Estas son las bases que utilizamos para hacer las bases de las farolas. Si vais por las carreteras normales de la Comunidad Autónoma Vasca, la mayoría de las farolas están colocadas con este tipo de bases. Y es por la gran densidad que tiene, con el peso que tiene. A la cabeza me viene la Super Sur, Nacional 1, Nacional 634, etc., etc. Y luego, por la misma razón de la densidad, hacemos las barreras New Jersey de seguridad que todos hemos visto en las carreteras para hacer desvíos de obras, etc., etc. Efectivamente, al tener tanto peso, pues en cualquier accidente, pues reaccionan muy bien, actúan muy bien. Digamos que hasta ahora ha sido el uso del árido siderúrgico en prefabricados de hormigón, desde el 2006. Ahora ya estaríamos en hormigones estructurales, que esto ya es desde el 2011. Y bueno, hemos sustituido hasta el 80% de los áridos naturales. Hemos puesto tres ejemplos, Cestona, Polígono Zumaia, Zarauz, que se han hecho las soleras, las sedimentaciones y todo, todo con árido siderúrgico. Áridos para explanadas y firmes, múltiples usos. O sea, el árido siderúrgico puede sustituir el 100% al árido calizo. En todos unos, suelos seleccionados, zahorras, gravacementos, etc. Además tenemos diferentes granulometrías de todo tipo, empezando de arenas hasta bloques muy grandes, entonces puede servir, dar servicio con el árido siderúrgico a todo tipo de explanadas y firmes, ¿de acuerdo? Mientras se selle por la parte de arriba, importante. Áridos utilizados para mezclas bituminosas. Veréis los puntos rojos que hemos marcado, que son algunos puntos que hemos hecho, digamos que se han hecho los áridos con áridos reciclados,
Pues los puntos kilométricos. Para dar una idea, en Bidegi hemos hecho en Eibar, Mendaro, Zumaia, Eibar, Zarauz, Arrasate, Diputación Foral de Guipúzcoa, Eibar, Deba, Mutrikuaia, Aduna. Y ahí vemos en la foto pues cómo están extendiendo el asfalto, y aquí veis el árido siderúrgico, que en este caso estaría sustituyendo la ofita. ¿De acuerdo? Proyectos. Esto hasta ahora ha sido lo que Echeverría ha trabajado, digamos, con el árido siderúrgico, todos nuestros usos con el árido siderúrgico. Ahora estamos en unos nuevos proyectos que son cenizas de papelera e incineradoras como adición al hormigón, capas impermeables a partir de residuos industriales y gravacemento artificial o grava escoria, sustituyendo el 100% del cemento por escorias. Importante. Hay cientos de miles de toneladas de residuos valorizados en la capa, que se pueden ser utilizados como materia prima. Aprovechémoslos. Dicho esto, y para poder seguir trabajando, quería decir que nosotros ahora mismo estamos consumiendo 140.000 toneladas al año, pero es cuestión de voluntad que esas toneladas suban muchísimo más. Por eso pedimos siempre a las entes públicas, sobre todo y privadas, que no pongan obstáculos y que que es importante que los pliegos aparezcan la posibilidad de utilizar este tipo de áridos. ¿De acuerdo? Conclusión. El árido siderúrgico es apto para todo tipo de hormigones y prefabricados de hormigón, así como en múltiples tipos de espalaciones y firmes. Como hemos comentado antes, mayor resistencia al fuego, aumento de la tensión acústica, en hormigones misma trabajabilidad que en hormigón calizo, mayor resistencia a la abrasión, menor penetrabilidad de agua, mayor densidad. Espaladas y firmes, cumplimiento del PG3, cumplimiento de dimensionamiento de firmes de la red de la cartera del País Vasco y garantía de homogeneidad a diferencia de los áridos naturales. Es imprescindible trabajar en los pliegos de prescripciones técnicas, dado que en obra todavía existen muchas reticencias, aun cuando para muchas aplicaciones, tienen unas prestaciones superiores al árido natural. ¿Por qué nos decimos esto? Porque recuerdo otra vez y lo repetiré, estamos desde el 2006 trabajando con árido siderúrgico en prefabricado y 2011 con el árido de masa. El árido siderúrgico está normalizado desde 2003, estamos hablando de 20 años, y todavía nos encontramos con pliegos de este tipo, con fechas de hoy. Entonces, por favor, pedimos a todos los agentes públicos, sobre todo, que no se permita poner esto, porque toda la labor que podemos hacer se puede venir al garete. Vuelvo a decir, si no tendríamos estos pliegos, estos problemas, nosotros subiríamos muchísimo el reciclado de 140.000 toneladas año a no sé qué cuánto. Porque esto es un ejemplo, no cojáis un ejemplo como el Ayuntamiento de Zarauz, sino que es un ejemplo que nos encontramos todos los días, viendo vosotros que hemos utilizado asfaltos en autopistas, en viales. Llevamos desde 2006 trabajando con este árido. Seguramente en todas vuestras viviendas hay algún artículo que es de árido siderúrgico. Si no es ladrillos, bloques, trasteros, aceras, algo tenéis. Está en nuestras vidas, es una cosa normalizada, no pasa nada. Pero esto se tiene que evitar. A continuación, Eunate Goiti Ugarte, investigadora senior de la Unidad de Transición Energética, Climática y Urbana de Tecnalia, nos va a presentar Aerogel Cicla, material superaislante térmico sostenible. Muy bien, muy sencillo. Yo veí, hemen egoteko aukera mondi da nahatik. Tecnalia, para los que no conocéis, pues Tecnalia somos el centro tecnológico de investigación aplicado más grande en España y somos miembros del Basque Research Technology Alliance. ¿A qué nos dedicamos en Tecnalia? Pues bueno, nuestro trabajo, nuestra actividad se centra en las siguientes grandes áreas. Trabajamos en el área de la transición energética, en salud personalizada, economía circular, movilidad sostenible, smart manufacturing, el ecosistema urbano y la digital, y la transformación digital. Yo personalmente trabajo en la unidad de transición energética, climática y urbana y en concreto en el grupo de ecoeficiencia de productos de construcción. En nuestro grupo trabajamos en estas tres grandes áreas, en el desarrollo de clinker y cementos de baja huella de carbono,
en el desarrollo de productos de construcción de base mineral, con baja huella ambiental, mayor eficiencia energética y también buscando mayor durabilidad. Estos son algunos de los ejemplos, pues hormigones multifuncionales, ecomorteros, ecoproductos base yeso y también materiales aislantes. Y, por último, trabajamos también en lo que es la impresión 3D aplicado a productos base cemento. Yo hoy os voy a hablar en concreto de los aerogeles. Antes de centrarme en lo que es el aerogel Cicla, pues bueno, os voy a describir un poco lo que es un aerogel para aquellos que no conozcáis este material y cuáles son sus características y sus propiedades más importantes. El aerogel, los aerogeles, pues al final es un material sólido que tiene una estructura interna de poros con tamaños medio de poros entre 2 y 50 nanómetros. Son materiales que tienen una superficie específica alta, muy alta, por encima de los 600 metros cuadrados gramo. Es un material muy poroso, prácticamente más del 95% de su volumen es aire. Esto contribuye a la reducción del peso y también bueno, a que sea un material de muy baja densidad. Esta estructura de poros, ¿no? Esta red de nanoporos que tiene el material hace que sea el mejor aislante térmico a presión ambiental y los valores de conductividad térmica que suele tener están por debajo de los 18 milivoltios metro Kelvin. Los aerogeles, junto con otros materiales como los BIPs, se agrupan dentro de lo que son los materiales superaislantes térmicos. Cuando hablamos de aerogeles, podemos hablar de aerogeles sintetizados, preparados a partir de diferentes materiales. Es decir, que tienes aerogeles preparados a partir de sílice, a partir de polímeros orgánicos, carbono, incluso también hay materiales aerogeles que combinan composiciones químicas orgánicas e inorgánicas. Y en cuanto al formato, pues nos podemos encontrar con aerogeles en formato gránulo, como los que veis aquí en la imagen, formatos mantas, monolitos, polvo. Una de las ventajas de los aerogeles, o bueno, al final, allí donde se necesita un ahorro de espacio, pues es un material muy interesante. Aquí en esta gráfica, pues bueno, he intentado plasmar esta idea, ¿no? Para conseguir un mismo valor de U, un mismo valor de transmitancia térmica, pues si comparamos el aerogel con otros materiales aislantes, necesitaríamos menores espesores de material para conseguir las mismas prestaciones térmicas. El mercado. El mercado del aerogel, pues bueno, es un mercado que sigue creciendo y según las últimas previsiones, pues bueno, indican que para el año 2029 este mercado, pues bueno, va a alcanzar los 1,5 billones de dólares. Es un mercado también que busca nuevas aplicaciones y que, bueno, y las ha encontrado y se está aplicando y trabajando, ¿no? en diversos sectores industriales. Estos son algunos ejemplos. El aerogel, pues bueno, como aislante térmico se viene utilizando en nuestro sector, ¿no? En el sector de la construcción, pero también pues bueno, tiene mucha importancia en el sector petroquímico, en el aeroespacial, también parte en el desarrollo de baterías y supercapacitadores y también en el sector textil. En todos estos sectores, utilizando el aerogel como un material aislante térmico. Pero también, pues bueno, asociado a otras propiedades que tiene el material, como es la alta porosidad, pues también se están desarrollando y se está investigando el uso de este material en otras aplicaciones, como por ejemplo el almacenamiento de CO2 o incluso también en temas de purificaciones de agua, ¿no? En limpieza de aguas residuales que tienen residuos. En los retos en la producción. El esquema de arriba sintetiza un poco cómo se produce, cómo se fabrica este material. Partimos de una materia prima, lo que sería el precursor, lo que llamamos nosotros precursor. Entonces, a través de la química de la tecnología Sol-Gel, obtienes un gel. Y luego hay una segunda etapa, que es la del secado, en la que prácticamente lo que haces es sustituir el líquido que tienes en el gel y lo sustituyes por aire. Sin embargo, bueno, pues en este proceso lo que ocurre es que los precursores habituales, los más comerciales, los que habitualmente se utilizan, pues bueno, tienen unos precios muy elevados.
Por otra parte, también el hecho igual de que esto, el proceso en sí pues no haya llegado pues, de una manera amplia, ¿no? A ser aplicado, es que dependiendo pues, del sector, dependiendo de la aplicación, pues sea necesario funcionalizar, sea necesario darle al aerogel alguna propiedad extra. Por otra parte, en la etapa esta del secado se pueden utilizar diferentes tipos de secados, lo que implica que las propiedades finales también del material puedan diferir. La alta contribución del coste de la materia prima fue una de las motivaciones, sino bueno, la mayor motivación para desarrollar el proceso Cicla. Entonces, el proceso Cicla es un proceso nuevo, es un proceso innovador que lo que hace es transformar un residuo pues, en un material de alto valor añadido como es el aerogel. Es un proceso que co-desarrollamos junto con la pyme francesa Kiaroyen. El proceso en sí lo que hace es combinar tres tecnologías. La tecnología hidrotermal, que es esta tecnología es en la que Tecnalia trabajamos y la que consiste en que lo que hacemos es extraer la sílice que existe en este residuo. La segunda tecnología sería la química Solgel, que es lo que os he explicado antes. Y la tercera sería el secado. El secado, en este caso, supercrítico a baja temperatura. Se me ha olvidado comentar que nosotros, cuando hablamos de aerogel Cicla, estamos hablando de aerogeles base sílice. Entonces, el objetivo, el propósito es eso, de residuos que tengan un contenido alto en sílice, extraer esa sílice y esa sílice que extraemos lo transformamos, lo convertimos en un aerogel. El aerogel que obtenemos pues, tiene unas prestaciones excelentes, comparables con los aerogeles comerciales que existen hoy en el mercado. Y lo interesante de este proceso es que hemos conseguido reducir hasta en un 50% los costes de producción de estos materiales. Y bueno, pues también es gratificante, pues bueno, a lo largo de estos 5 años, pues hemos también tenido cierto reconocimiento internacional al proceso Cicla, lo que nos ha dado pues bueno, estímulos para seguir trabajando y mejorando el proceso en sí. Ahora os voy a mostrar pues, unos ejemplos de cómo este proceso lo hemos validado en el marco de diferentes proyectos, tanto proyectos privados con empresas, con clientes, como en el marco de proyectos europeos o proyectos locales. Hemos sido capaces pues, bueno, de validar y de testear diferentes tipos de residuos, como por ejemplo pues, los áridos de hormigón silíceo, arenas de fundición, lodos de minería, vidrio reciclado, residuos también de lanas de fibra de vidrio. Todos estos materiales, en principio, pues son óptimos y se pueden revalorizar para fabricar aerogeles. La ventaja, además, que tiene este proceso es que todos estos residuos, todas estas corrientes residuales, pueden ser utilizadas directamente en nuestro proceso sin la necesidad de someterlas a ningún tipo de pretratamiento. Además, pues, bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con corrientes residuales no solamente procedentes de Europa, sino también, por ejemplo, de Canadá, incluso de Sudamérica. Y a continuación os quería mostrar como ejemplo lo que desarrollamos en el marco de un proyecto europeo, en el proyecto VIP, que terminó hace ya un año y pico, muy rápidamente, porque no tengo tiempo. Es un proyecto que fue coordinado por RINA y en el que participamos pues, diferentes empresas, universidades y centros tecnológicos. Entre los objetivos que tenía VIP, uno de ellos era preparar mantas de aerogeles a partir de residuos y luego utilizar esa manta para construir una solución constructiva para actividades de rehabilitación energética. Entonces, pues, bueno, se testaron diferentes tipos de residuos, los que veis aquí en la pantalla, ¿no? Se seleccionó uno de ellos en base sobre todo a parámetros de cuántas sílices se puede extraer del material, luego también se tuvo en cuenta la accesibilidad a ese residuo y un poco también pues, todo el balance económico, ¿no? del proceso. Se seleccionó un árido de hormigón silicio a partir del cual se pues, fabricaron las mantas con estas propiedades, con muy bajas conductividades térmicas, ligero,
superhidrofóbico y con unos módulos de flexión objetivo que se habían marcado en el proyecto y que se alcanzaron. Lo interesante además en este proyecto fue que se fabricaron las mantas y a partir de estas mantas, bueno, en colaboración obviamente con el resto de los partners, se fabricó este componente que veis aquí en la imagen de la izquierda, que es un componente prefabricado. Tal vez no se aprecia muy bien, pero aquí está integrado la manta de aerogel. Y bueno, pues estas soluciones fueron validadas en dos mockups y en dos países diferentes, en Holanda y en Madrid. Entonces, pues, ya para terminar rápidamente, pues bueno, simplemente reforzar que Sicla pues, es un ejemplo, ¿no? Que pues, bueno, se alinea con los principios de la economía circular, ya que bueno, partiendo de un residuo de RCD, desarrollamos, fabricamos el aerogel, lo utilizamos y después de su vida, ¿no? Pues el propio material puede volver a introducirse en el ciclo de producción, cerrando así pues todo el ciclo. A continuación, invito de nuevo a los ponentes a subir, a Asier, Marisol, Raúl, Joseba y Eunate, para que va a dar comienzo el turno de preguntas y la mesa redonda. Hay un micro circulando, dos micros circulando, con lo cual, si desde el público tenéis preguntas, podéis lanzarlas también. Osondo, es que ricasco a todos por vuestras exposiciones. Comenzamos. ¿Qué ha motivado o qué factores han influido a la hora de lanzaros a fabricar materiales circulares, materiales más sostenibles? Por ejemplo, Asier. Bueno, ya algo ya he comentado en la presentación, ¿no? En la asociación Apreus, lo que fue el detonante de involucrarnos en lo que es el reciclaje de RCDs fue coger ese reto de impulsar un reciclaje, una extracción de los recursos de los residuos, que vino un poco de la mano del Gobierno Vasco ante una realidad evidenciada a principios de los años 2000. De vertederos incontrolados, de residuos con sustancias de demolición que aparecían por cunetas y vaguadas sin ningún titular responsable y que de alguna forma había que paralizarlo. Bien, es verdad que Apreus hasta 2014-2015, su principal problema estaba centrándose en la recepción de material en las plantas. Había un claro problema evidenciado de que no llegaba material. Y podemos decir que ahora el material llega, se está reciclando bien y ahora el problema es ya la salida. Hay un importante stock que se va acumulando en las plantas y ese es el problema acuciante, el culminar esa fase de la circularidad con su suministro, ¿no? Digamos que era un problema ambiental de que había los RCDs acababan en unos vertidos ilegales y había un descontrol. Marisol, en vuestro caso, ¿qué propició el uso de materiales circulares? Bueno, yo destacaría tres, cuatro aspectos. En primer lugar, bueno, como ya hemos mencionado, en nuestro sector usamos mucha materia prima y consideramos desde la organización que es importante hacer un uso eficiente de estos recursos. Y por ello pues, estamos desarrollando nuevos productos en los cuales intentamos utilizar nuestros propios residuos, reutilizarlos y a su vez también utilizar de otras industrias. Luego también pues, la normativa que está saliendo, que se está publicando, también eso nos promueve a que tengamos que utilizar estos residuos. Y por otro lado, diría también económicamente, ¿no? Al final, echar un residuo a un vertedero tiene un coste y, evidentemente, pues eso hay que reducirlo, ¿no? Raúl, desde Cementos Rezola. Bueno, yo ya también lo he dicho en la presentación. Lo nuestro es un tema puro de supervivencia. Es decir,
Nosotros somos grandes emisores de CO2, los derechos de emisión que tenemos, más tarde o más temprano, se van a acabar eliminando, y entonces para poder seguir siendo una solución constructiva competitiva tenemos que reducir la huella de carbono del clinker de forma importante, y la circularidad es una herramienta que nos puede ayudar para conseguirlo. ¿Qué creéis que es determinante para favorecer el mercado de la economía circular? Por ejemplo, Joseba. Hombre, yo creo que lo he dicho bastante claro. La exposición, de primera, que no haya obstáculos a la hora de poder meter productos nuevos. Productos, además, que no son tan nuevos, vuelvo a repetir, 20 años en mercado, y que todavía haya tanto recelo a la hora de meter todos estos materiales. El proyecto que utilizamos nosotros es kilómetro cero. O sea, nosotros cogemos en Olaverría, en la materia prima, una empresa guipuzcoana, otra empresa guipuzcoana lo valora y otra empresa guipuzcoana lo reparte por Guipúzcoa y por Vizcaya. Como digo yo, no quiero que me lo mejores, igualamelo. O sea, kilómetro cero, material reciclado aquí, empresas de aquí, todo se queda aquí. Entonces, lo único que pedimos es eso, que nos un poco se abran un poco los ojos, las puertas, y no que especifiquen la utilización del árido siderúrgico en nuestro caso, sino que por lo menos no nos pongan trabas. Es importantísimo para nosotros, para aumentar la valorización del residuo. Muchos de vosotros trabajáis para administraciones públicas, y si ellos tiran, vosotros aportáis, pero en la promoción privada, ¿cuáles son los factores determinantes para impulsar la economía circular? En nuestro caso, a ver, hay un retén muy amplio, digamos, de materiales, de materias primas. Entonces, muchas veces los promotores no ponen, digamos, ninguna objeción a la materia prima nuestra, en nuestro caso, hablo en mi caso, pero si la constructora tiene sus propios intereses en utilizar, pues, sus RCDs o sus sobrantes de material que tenga. Y bueno, al fin y al cabo es una competencia entre todos, que entre todos tendríamos que engranar un poquito y poder, pues eso, por eso digo a las entes públicas que puedan marcar un poquito la necesidad de meter X materiales para que se puedan meter todos en una misma obra y que todos podamos trabajar. Ander, desde Aislamiento Sarellano. Sí, vamos en línea un poco lo que hemos dicho, y luego también hace falta un poco, yo creo, concienciación en la obra, en toda la obra, de lo que hacemos en casa lo tenemos que traducir a la obra. Ya. El que llegamos a en casa, separas en todos los cubos la basura que tenemos, yo creo que en obra tenemos que empezar ya, bueno, porque la normativa va por ahí, y empezar a ello, ¿no? Nos pasa en fábrica también, con los propios empleados, ¿no? Muchas veces lo que haces, tenemos que empezar a hacer lo que hacemos en casa, en los demás puntos, ¿no? Tanto en la industria como en obra. Uh-huh. Y así, pues, será más reciclable el material, ¿no? Uh-huh. Una de los materiales más innovadores, los que todavía no están tan en el mercado, ¿cuál es el factor determinante para poder introducirlos? Pues yo creo que, bueno, por una parte, para impulsar, ¿no?, toda la economía circular, yo creo que es importante poner los recursos, ¿no?, invertir en I+D, ¿no?, en desarrollar nuevos materiales, nuevos procesos. Cicla lo que pretende también demostrar hoy aquí es que un material innovador como el aerogel pues también va alineado, ¿no?, con los principios de la economía circular, porque somos capaces de valorizar, ¿no?, residuos. Valorizar residuos y transformarlos en un material, ¿no?, de alto valor añadido. Entonces, bueno, yo creo que sería en esa línea, ¿no?, seguir investigando e investigando, porque hace falta, ¿no?, aparte pues, bueno, de todo lo que han comentado mis compañeros, pues seguir desarrollando nuevos materiales, nuevos procesos, que luego en un futuro pues, podemos ser capaces de que las empresas aquí presentes sean capaces luego de implementarlas. En tu exposición has hablado de ese mock-up, ¿no?, de ese testeo que habéis hecho. En Tecnalia disponéis de un edificio, el Cubi, que es edificio, construcción, pero desde la parte más de obra civil, Marisol, ¿cómo favorecería un Cubi, digamos, de obra civil para impulsar la economía circular?
Bueno, pues yo trabajo en un departamento de investigación, hacemos productos nuevos y para nosotros, en el sector, en el contexto que nosotros estamos, que trabajamos, nuestro cliente principal es la administración, es muy importante que la administración apoye estas iniciativas. Es decir, que si una empresa constructora desarrolla un nuevo producto, de alguna forma ese producto lo tenemos que poner en servicio, en una vía en servicio para testearlo. Recientemente ha salido la orden circular número 1 de este año en el MITMA, que ha sacado esta orden que lo que hace es una declaración de excepcionalidad que permite a las empresas que desarrollan productos nuevos ir a la administración, siempre bajo un informe técnico donde demuestre que ese producto cumple unos requisitos, y te permite utilizar un tramo de obra en servicio para testear ese producto. Y la administración lo que hace es hacer un seguimiento de ese producto, y si el producto funciona, lo incorporaría dentro de su normativa. Es una forma de incentivar la innovación, el desarrollo. Entonces, creo que eso es algo fundamental. Y creo que ahí tiene mucho la administración. Muy bien. Asier, hormigón estructural a partir de material secundario. ¿Cuáles son las barreras? Pues, a ver, yo creo que el tema de la innovación es crucial en la consecución de la economía circular, ¿no? Quizás yo no sea el más apropiado para contestar esa pregunta desde el punto de vista técnico, pero puede ser muy interesante aunar en un camino de investigación de árido reciclado de RCD para hormigones. Quizás en una primera fase no tanto estructural, pero puede ser un camino interesante. Joseba, en su exposición nos ha comentado de utilización, ¿no?, de material secundario para cimentaciones. Uh-huh. Más allá de eso, ¿qué se está haciendo? A ver, el árido, el uso que hacemos nosotros, realmente nosotros lo que cogemos es un residuo industrial, lo valorizamos, lo maceramos y lo dejamos durante 3 meses y creamos un árido que va con su marcado C. Nosotros le damos la primera vida a la hora de vender ese producto. Ese producto, cuando le vendemos a las constructoras, digamos, las constructoras propias, cuando reciban ese árido y hagan lo que tengan que hacer, no tienen un residuo en obra, tienen un árido. Entonces le pueden dar una segunda, tercera, cuarta o quinta vida, como ellos quieran. Entonces nosotros llegamos hasta donde llegamos, lo soltamos, digamos, en el mercado, y luego ya las constructoras o las excavadoras o lo que sea, pues ya utilizan ese material, dándole, ya te digo, porque nunca va a dejar de ser un árido, pues dándole la segunda, tercera, cuarta vida. En la ponencia de esta mañana, Luis comentaba, ¿no?, las tres fases, la economía lineal, la de la reciclar, que estábamos en esa, y luego la circular, ¿no?, que es un bucle que no acaba. Entonces, estamos hablando de materiales secundarios, pero ese bucle son materiales secundarios terciarios, es decir, se recicla hasta la saciedad y se reutiliza ese producto. Los productos que nos habéis presentado hoy, ¿Qué garantía tiene de esa tercera vida? Por ejemplo, principio, el aerogel base sílice sí que se tendría una tercera vida. Es decir, lo podemos de nuevo introducir en el proceso de extracción de sílice, fabricación del aerogel y volver a utilizarlo. Uh-huh. En ese caso sí que estaría garantizado, y de hecho además lo hemos comprobado. Ander, ¿en vuestro caso? Sí, en nuestro caso igual. Como he dicho, nuestro material lo componen esferas de aire. Entonces, cuando reciclamos material que hemos recibido de desecho, ¿no?, recuperamos un 90% o así más o menos. El otro 10% lo que hacemos es dirigirlo a la fabricación de nuevas materias plásticas. No se desecha nada. Raúl, ¿en vuestro caso? No, en nuestro caso, el cemento como base para fabricar hormigón, pues todo el RC de hormigón seguirá siendo reciclable y reutilizable, lo cual no tendrá ninguna interferencia. ¿Vale? Se podrá seguir reciclando el hormigón, reutilizando para fabricar cemento y volver a reciclar. Hemos visto que la construcción, el sector de la construcción es muy local, pero quería preguntaros vuestro mercado, vuestro área de actuación, si también sigue siendo local o exportáis algunos de los productos que fabricáis.
decir, por ejemplo. Bueno, nosotros lo que nos provean nuestras plantas de materia prima son las obras de construcción y demolición, que principalmente se enmarcan en el entorno urbano y periurbano, ¿no? Y ese material se destina a las plantas de gestión, que generalmente suelen estar dentro de población o en un entorno muy cercano. Y correspondientemente, el material que realizamos, que producimos, va destinado a obra, con lo cual nos quedamos en un entorno local muy reducido. En este sentido, por ejemplo, ahora Apreus, junto con un partner de cinco plantas de gestión e impulsado desde Aclima, ha presentado el lunes pasado una ayuda a PyME Circular, precisamente en este sentido, para hacer una declaración ambiental de producto sectorial que determine esos impactos ambientales de lo que es el proceso de producción del árido reciclado y ver qué afección tiene en su huella de carbono, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos a la espera de a ver si tenemos suerte y obtenemos ayuda. Joseba, en vuestro caso, que tenéis un producto no solo para obra civil, sino ya un producto que se puede exportar, ¿dónde está vuestro mercado? No, a ver, nuestro mercado normalmente es en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿vale? Podemos viajar a Navarra, algo estatalmente, pero nuestro producto no es un producto que pueda viajar en excesivo. Entonces, normalmente nos centramos en las tres provincias vascas y las limítrofes. Y EUNATE, en vuestro caso, el mercado de los aerogeles, que es un producto innovador, ¿dónde se está aplicando más? Pues a día de hoy, donde más se está aplicando es en el sector petroquímico, en el del petróleo y el gas. Seguido luego también, estoy hablando siempre a nivel global, a escala mundial, seguido de la construcción y luego también está tomando mucho peso el sector aeroespacial y luego también el sector de la automoción. Por ejemplo, en el caso de los coches eléctricos, pues se está empezando a utilizar también el aerogel para el aislamiento de las baterías. Es verdad que en el caso del sector de la construcción, pues bueno, tal vez no he hecho mucho énfasis, pero al final es un material en comparación con un poliestireno, con otros materiales aislantes tradicionales, pues el metro cuadrado todavía es bastante, el precio es bastante elevado. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que igual en otros sectores pues tiene más cabida por tema de precio. Y esta pregunta es para todos. ¿Cuál es vuestra perspectiva a futuro? Raúl, por ejemplo. Bueno, nuestra perspectiva futuro es cumplir nuestro objetivo de reducción y si conseguimos, que creemos que bueno, por los pasos que estamos dando vamos bien orientados, pues seguir estando otros 150 o 170 años más aquí en Euskadi fabricando productos, como mínimo. ¿Ander? Por nuestra parte es recoger más residuos para que podamos aprovecharlos e intentar buscar algún producto de mayor valor añadido, pues para que nos den nuevas oportunidades y acceso a nuevos mercados. En nuestro caso, pues también al final queremos seguir en el mercado, queremos seguir siendo competitivos y por lo tanto es fundamental continuar en esta línea de búsqueda de nuevos productos, más circulares, más eficientes energéticamente, con menores emisiones. O sea que ese es el futuro. Por lo que no viene, más que nada. O sea, o nos espabilamos o nos quedamos sin planeta. Entonces, en este caso, pues nosotros apostamos por el árido reciclado y bueno, es una apuesta ecológica para un futuro, nada más. En nuestro caso, dotar de la visibilidad, de mayor visibilidad al árido reciclado de RCD, porque ya lo ha comentado mi compañero, ¿no? Estamos viendo que no hay suficiente concienciación, no tanto en el sector privado, sino en el sector público, y hemos evidenciado en muchas ocasiones que incluso se desconoce una normativa que es del año 2012, cumplimentada en 2015. Y estamos en 2022 y nos encontramos pues eso, con administraciones públicas, que pueden ser principalmente locales, pues que o bien desconocen la normativa a aplicar o conociéndola pues no hacen caso omiso, ¿no? E impiden pues esa circularidad del material. Y luego otro aspecto, sin duda alguna, la innovación. Es fundamental la innovación de ver sinergias con otros materiales y otros procesos, ¿no?
Nuestro caso sería pues, seguir desarrollando materiales y productos innovadores y circulares al mismo tiempo, ¿no? Y tener la oportunidad pues, bueno, de seguir trabajando estrechamente con las empresas pues, para que esos desarrollos pues, lleguen a ser usados, ¿no? O sea, diríamos que bueno, queda mucho trabajo por delante. Necesitamos aumentar la demanda de estos productos que estáis ofreciendo. Las administraciones se tienen que poner en marcha para cumplir la normativa y para ser ellos también los que dan ejemplo. Hace falta inversión, innovación y hace falta concienciación, no solo en las administraciones, sino en la sociedad. Y bueno, me gustaría agradeceros a todos la participación en esta mesa. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta que hacer. Hay un par de micros circulando. Si no, concluimos aquí así. Buenas, me llamo Isabel Platas, trabajo en una empresa de construcción. Entonces, todo lo que han dicho me suena muchísimo, tienes razón todos. Lo que sí me ha sorprendido es el tema del por spam, porque, claro, yo, o sea, es que hace un mes he tenido que enviar a una planta de valorización un contenedor entero de por spam. Y claro, el problema muchas veces que nos encontramos, ahora tenemos que hacer planes de gestión de residuos y tal, no sabemos cómo valorizar esos residuos, no tenemos herramientas o no encontramos al final la opción más sencilla es enviar a una planta de valorización y que ellos encuentren los recursos para reciclar. Y bueno, pues hasta ahí solemos llegar. Luego, pues en la construcción también, pues nos vemos envueltos con muchos proyectos que nos gustaría que tuvieran en cuenta más cuestiones pues a nivel de eficiencia energética o demás, que tuvieran, no sé, que fueran más punteros. Que estamos aquí haciendo unos macroproyectos enormes y no sé si no es cuestión de que tengan una certificación LEED o no sé qué tal, ¿no? Sino que ya a nivel de administración nuestra, del gobierno vasco o de instituciones nuestras, ponderemos ya para que cumplamos unos objetivos que sean como mínimo, no solamente que sea una cifra que se expone en la televisión o en un PowerPoint, ¿no? Sino que luego eso, a nivel práctico, se vea. Sin más. Como nos comentas, las constructoras, en este caso, desconocéis a quién tenéis que dirigiros para poder hacer esa valorización efectiva de residuos. Ander, aquí está. Sí. Luego... sí. No. Así es. Encima nos encontramos a veces que el mercado de la recogida de residuos a veces está dominada por ciertas empresas que tampoco les interesa mucho que entremos nosotros como agentes recicladores, ¿no? Sí. Herramienta para poder llegar, vamos a conocerlo. Sí, es o así. O el sílice mismo, ¿eh? O sea, me da igual. Sí. No, está claro que sí, está claro. Yo soy consciente de ello y nuestra labor es comunicaros cada vez más para que sepáis que podemos reciclar estos materiales. Y no decir que reciclamos y tirarlos por ahí, que se hace actualmente también. ¿Alguna otra cuestión? Aquí. No, te va el micrófono por atrás. A mí sí que me gustaría preguntar, bueno, un poco igual la Asier y Joseba, ¿no? La ley de administración ambiental establece que tiene que haber un mínimo de porcentaje de material reciclado en las obras. Luego vemos ese pliego de anteayer, ¿no? Y nos quedamos un poco bocas. Entonces, claro, parece que no es suficiente, ¿no? O sea, siempre pasa en la obra pública, deja, a mí no me metas eso. ¿A cuánto está la cantera? Pues cantera, ¿no? ¿Qué es, desde vuestro punto de vista, ¿no? cuestiones o no sé, igual así eres conocedor a nivel europeo de otras, ¿no? iniciativas? Yo sé que, por ejemplo, Cataluña le paga a los ayuntamientos por la utilización de RCDs. No sé,
¿Qué creéis? Porque parece que haberlo puesto en la normativa que lleva ya un año, nadie la ha leído o no lo sé. Y no se está incumpliendo en ninguno de los sentidos. Supuestamente tenemos que llegar al 40% de material reciclado. Nos pusieron un abanico del 20 al 40 y el 20 todavía está lejísimos. Nadie hace nada. Antes he dicho en la exposición, pues es cuestión de voluntad. Que la gente se ponga las pilas, la gente empuje por estos materiales que son válidos, que están ahí. Pero si no hay voluntad o hay otros intereses por medio, no lo sé, pero nos encontramos con el pliego que he puesto yo. O sea, que no se admiten áridos hidrógicos, pero directo. O sea, no hay especificación. Entonces, tocas la puerta y es el no por el no. Desde luego, la normativa está marcando ya un camino muy claro. O sea, ahí viene marcándolo ya desde la directiva de 2008 de residuos y se ha concretado en la nueva ley de residuos, en la ley de administración ambiental. Pues falta, primero, es evidente el desconocimiento de la normativa existente por parte de muchas de las administraciones y por otro lado, la falta de implicación. Es así. Y mientras no se exija algún procedimiento de responsabilidad a la administración por incumplimiento normativo, pues andaremos jugando. No se conseguirán esos objetivos. Es que muchas de las cosas no dependen de nosotros, digamos. O sea, sí, pero no tanto que diga que dependa de vosotros, sino que ¿qué otras fórmulas, si se os ocurren? O sea, si en algún momento habéis pensado, bueno, pues esto lo que tiene que pasar es que, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber un impulso desde el ámbito ambiental que permita definir directrices o algunas guías o alguna forma que lleven volandas a las administraciones para conseguir esos objetivos en los pliegos de contratación, por ejemplo, ¿no? Se me ocurren así esas herramientas que se llaman de soft law, pues para llevarles en ese camino, ¿no? Porque la inercia es muy peligrosa y es lo que está pasando, ¿no? Tenemos una inercia de muchos años, se juega, como se dice, con pólvora del rey y no estamos avanzando en ese tema, de verdad. Beste galderarik. Mireia. No iba a hablar, pero lo he oído a Teresa. ¿No creéis que nos ha faltado, que nos falta a todos, a todas, a vosotros algo de autocrítica en base a la calidad que han tenido estos productos circulares frente a productos lineales? El reconocer, hablabais de que muchas de las empresas que formáis a Preus es del 2005. ¿No creéis que nos falta el poner en valor lo que han mejorado estos productos? Acompañados de tecnología y poner en valor, no solo dejarlo en manos de la administración, las características de estos nuevos productos, porque no tiene nada que ver con esos que fabricábamos hace 10 años. Cuando hablabas de que la administración, creo que era Joseba, tiene un poco que forzar el uso de estos materiales, ¿no creéis que es labor nuestra frente a los lineales? Porque todos tenemos cabida, las canteras tienen cabida, los áridos quirúrgicos, los áridos de RCD. ¿No creéis que es un poco trabajo nuestro el poner en valor los nuevos, la calidad, sobre todo la calidad, que creo que es algo que se nos ha olvidado y que el nuevo decreto apuesta por eso, por la calidad? Y una de que seamos capaces de trasladar esta calidad, porque cuando el Ayuntamiento de Zarautz prohíbe ese uso, es porque habrá tenido una mala experiencia, que se habrá dado igual hace 15 años, igual que el puerto de Bilbao, que tuvo una mala experiencia con el árido siderúrgico, o Munguía. ¿No creéis que habría que vender que estos nuevos áridos no tienen nada que ver, que hemos aprendido mucho en estos 20 años? Yo, por mi parte, te voy a decir que los áridos de Munguía no eran de Ormor. Yo no sé ellos lo que hicieron, ¿me explico? Entonces, yo te hablo de mi casa, que nosotros tenemos todos los marcados CES bien marcados, tenemos todo bien organizado y los primeros interesados de que esto vaya bien somos nosotros. A mí vale que haga 100 obras mal, hago una mal, empiezo otra vez de cero. O sea, el primer interesado que yo tengo material de primera calidad comparable a todos los demás que me estás comentando, soy yo. Entonces, de mi posición, que te estamos diciendo que podemos cometer errores como podemos cometer todos, estamos a la máxima exigencia de la calidad. Lo que la tecnología
os ha aportado o todo lo que vosotros habéis aprendido y decir que el producto que se está fabricando ahora, que se está valorizando, no tiene que ver con errores anteriores y que ahora somos capaces en calidad de competir con productos lineales. Yo te estoy hablando de hace 15 años, yo con los áridos siderúrgicos no he tenido ningún problema de ese sentido, de que el árido haya fallado por como tal, o sea, de lo que yo conozco. Yo no sé si en Munguía, ¿cómo se hicieron? ¿Quieres decir que en 15 años tu producto no ha mejorado en calidad? En la gestión de ese producto, nosotros sí, pero nuestra materia es la que es la escoria negra. Luego yo, valorizando, puedo conseguir mayores granulometrías y mayores historias. Eso sí lo hemos mejorado. Pero eso es labor que hacemos todos los días, todos los días, todos los días, creo que todos. Bien, a eso me refiero. Pues hacemos esas mejoras. Esta experiencia que hemos ido adquiriendo durante todos estos años, hoy en día hacen de los productos valorizados productos de calidad que pueden competir con productos lineales. Simplemente eso, que es labor nuestra como valorizadores y como comercializadores de materiales circulares, el ponerlos en valor. Yo te doy la razón, porque hay una corresponsabilidad ahí por parte de la empresa privada de un marketing, ¿no?, o de una difusión, de poner en conocimiento las características de los materiales que producimos, ¿no?, su circularidad y sus excelencias técnicas y ambientales. Ponerlo en valor y que, por otro lado, la administración sea tractora de la difusión de esos materiales, ¿no? Pero te puedo contar una experiencia que hemos sufrido desde Apreus para una obra de un parking municipal donde el proveedor de un supuesto árido reciclado de RCD lo que proveyó fue RCD, o sea, escombro machacado. Entonces, eso que ha llevado a que ese ayuntamiento concreto diga, ¿para qué me meto yo en líos? Me voy al área natural y se acabó. ¿Entiendes? Entonces, a veces por las malas praxis y actividades deshonestas de unos, pues hacen mucho daño al sector. Y eso te estoy hablando de un caso, estamos en 2022, pues de hace un año, año y medio, en Vizcaya. Es importante que los técnicos, los que proyectan obras, tengan el conocimiento de todos estos materiales y que lo proyecten en sus obras. Eso es súper importante. Es verdad que nosotros tenemos que hacer esa labor de comunicar los productos y eso, pero también ellos tienen... Sí, muy importante. Sí, sí. Sí, sí, no, evidentemente. Está claro. Porque al final lo que hacen es limitan los usos de materiales lineales y nos dan cabida a nuestros materiales. Entonces deberíamos aprovechar esa oportunidad y denunciar, el otro día comentaba Aitor, que se van a hacer más inspecciones y más sanciones. Y debería haber, como hay en la Autoridad Vasca de la Competencia, un buzón de llame usted y denuncie anónimamente, porque eso juega en contra de todos. Qué ricasco, Mireia, por el input. Bien, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, hasta aquí la sesión de materiales circulares. Es que ricasco otra vez Ander, Asier, Marisol, Raúl, Joseba y Eunate. Y aunque no le guste admitirlo, es que ricasco a Aitor por la invitación. Y nada, nos veremos en la próxima. Es que ricasco. Gracias.